abajo. Un mono saltarín. Hola, Pelosita, estamos con un nuevo video. Ay, qué ahí va la niña. Ay, el solo mira los palos y ahí quiere ir. Igual a la de. Vaya, el día de ahora traemos un juego, ¿verdad? Este. ¿De quién fue este? Esta es la idea. ¿De quién fue la idea de los chicles, dice? ¿Cuál es chicle? Sí, ah, ajá. ¿Vos pensabas que eran de los otros de colores? De colores, ajá, yo eso le había dicho porque ya venía acá la tirita. Ajá, de no, no encontré, había unos largos. En... ustedes las han amañado. Ajá, porque siempre dice, lo voy a cortar. No, pero ya no. Ya vi que me hace difícil. Vaya, en el, cerca del lugar donde vivimos. Vaya, sí, ahí. En el super. Todavía y ayer pasé y ahí la vi y dije, a ver si la yo compraba también. Ahí venden. Sí, ahí venden. Bueno. Depende que vaya alguien. Va, el juego va a consistir. No tengo carro, tío. El juego va a consistir en que yo le voy a dar una laja a cada quien. A tener una boca. Y quien lo vaya masticando más rápido. Este es chicle, no es dulce. Es que no se lo vayan a tragar. ¿Quién es dulce? Y la que pierda, este. ¿Qué reto te puedo poner? Y yo con mis muelas todas chuecas. No sé si quieren un reto fuerte o qué, yo puedo poner reto. ¿Cómo qué reto les puede poner? Aventarse a la sequía, a ver si ya. Ah, que se metan a la sequía, así, ahorita que está helado. No, pero no está helado, esa agua está caliente. Está caliente, si no, podemos ir a ver si hay huevitos por ahí. Que se coman un huevo. O que le destripen un huevo. ¿Ah? Que le destripen un huevo. Ah, en la cara, en la. ¿A una cabeza? ¿Te acordás que así hicimos con la taza? Sí. ¿En la cabeza? Entonces vamos a hacer este, en este video vamos, no dejemos este para el siguiente reto, mejor. Vamos a jugar los huevos siempre. Ajá. Ah, pues entonces vamos a poner otro reto. Otro reto. Quiero ver algo extremo. Trajeron ropa. Sí. Vaya, como ya pensamos, ¿verdad? Gracias a Don Beto nos dio la grandiosa idea de que la que dos que pierdan, porque solo va a haber una ganadora y es que lo trague todo de una sola vez. Entonces, las otras dos van a tener que intercambiar su chicle que han masticado. Así que iniciamos, vamos a hacer eso. No me va. Pero va con tiempo eso, ¿o qué? Lo del brazo. Sí, le vamos a poner tiempo, pero. Pero esta mamá, a veces yo lo ganaba, me. Es que ya estaba partido de eso. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Sí, no tiene que ser tan largo. Pero, ¿desde dónde es? Desde aquí. Yo bueno, les puedo dar una medida. No va a alcanzar eso. ¿De qué medida usted? En centímetros. Vale, agárralo de ahí. Espérame. Desde la punta hasta por aquí debe estar. Cortalo desde aquí. ¿Cuántos centímetros le calcula? Unos 25. Ah. La experiencia. No. Yo le calculo unos 30. Más. Ah. Pensando, recordando los bellos momentos de la escuela. Vaya, las tres cerca de una sola vez. Una vez hartaron todo el chicle que andaba en el carro. Sí, unos dragones como usted. Se te partió, niña. Ay, tienes no, que agarrarlo ya, con cuidado a recoger. Partido se ve. Hombre, vamos a cambiarlo. Este de aquí está medio partido, pero este tiene que tener cuidado. Ahí se va a ir todo el chicle. Sí, se va a ir el chicle. Chale, ya si no te quedó nada. ¿Compraste un permiso? Nosotros lo compramos de qué, padre, de la gasolinera. Otra vez, ay no. Fátima, vos usás, no te dejas. Bueno, entonces lo que tenés que hacer ahorita es un pedazo y después el otro. Pero siempre al mismo. Pues es tener, mantener siempre la distancia. Bueno. Le va a ser más fácil. Démosle, bicha. Va, pero va a haber tiempo y cuenta. Espera.
Ya me lo había dicho. Vaya, solo medio vez lo abren con la boca, tienen que soltarlo, ¿verdad? Ir con una forma. Pero sé que no se revienta. Pero tienen que ponerlo, no se ponga la camisa. El carrete es que tú lo comas y se quiebra, tienes que recogerlo y seguir. Vamos a hacer una por una para ver si hace menos tiempo. Ajá, sí, porque si lo hacen al mismo tiempo, puede haber un empate. Vaya, voy a poner ahorita el cronómetro. Iniciamos con Catherine. Inicia su tiempo a partir de 1, 2, 3. Ahí vamos. Vamos, niña. Vamos. Vamos, y tiempo. Lo hizo en 10 segundos 82. Ya 82. Ustedes deben de superar eso si quieren ganarle. Vamos con vos. Y ahí tenés, no vayas a botar las aceras, mascala bien porque si alguien pierde. 1, 2, 3, inicia. ¿Cómo se llama vos? Susana. Quiten los dedos. Es que a él le hacía más fácil con parte. Por parte, cabrón. Tiempo. En 10:49. 10.89. Por milisegundos, milésimas. Vaya, Briseida, la cuenta de 1, 2, 3, inicia. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hace. Ya perdí. Aquí se va a ver quién ha perdido. Tiempo, lo 10, hizo 32. En 12 segundos con 32. Ah, sí, 12.32. Ganó la... Ganó la niña Susana, ustedes van a tener que intercambiar sus chicles. Yo que voy a comenzar a... a sacar todas las imperfecciones. Lo bueno es que no has desayunado, tienes una... Vaya, se lo van a intercambiar ahorita. Yo creo que no comen pan. Escupir, no sé, hace algo que sea asqueroso. Intercambiar, pues. No sé, vos que es el secreto. Tiene buen sabor. Cuando lo intercambio, vas a sentir siempre bueno. El mismo sabor. El mismo sabor. Pero con saliva de otra. Ajá. La Briseida no se ha lavado los dientes. Ya lo sacaste, saca el tuyo. Ay, ¿por qué? Porque el mío tiene más tipo, es más grande que el tuyo. Dele. ¡Ay, no! No, es muy sencillo. Así soy yo. Ay, sí, me no, es que yo soy una compañera donde comíamos bombones. Siempre. No, es que no, no era así. Ahora intercámbialo otra vez. Vaya, este ha sido el juego de ahora, ¿verdad? Vamos a hacer otro. ¿Cuál es el otro que habíamos tenido en mente? Dice, vaya, vamos a hacer uno, el de la manzana prohibida, ¿verdad? Uy. Tiene buen sabor todavía. Está pichando más asquerosa. Sí, vamos a estar en pareja y si alguien dijera una palabra y cantar una canción con esa palabra. Ay, no. No, también vamos a hacer de ponernos los audífonos y ustedes tienen que cantar esa canción. La canción que está sonando. Pero debemos ahorita de pensar de qué forma vamos a formar la dinámica, porque no solo es de poner los audífonos y empezar a cantar, sino que debe de haber algo. Tiene que ser retos y todo. ¿Cómo qué? Ya vamos a ver qué inventamos ahí. ¿Y esta maca para qué la tiene aquí? No sé quién la ha traído. Aquí se puede sentar uno, ¿ah? Ajá, sí, columpiar. Se puede subir bien a la... Ese es un bejuco, no es una rama. Un trapecio erótico. Yo casi me salgo. Quiebra mala suerte. En los hoteles hay trapecios así. Ay, no, no. Yo vi un video. ¿Cómo sabes? No, cuando uno pasa cerca de los hoteles. Oiga. Vaya, gente, nos veremos a la próxima. Decirle que la niña Fátima no... Se encuentra ahora. Tiene curso. Tiene curso. Aquí amarraban a ver cuando me castigaba ella por salirme en los videos. Así que nos vemos la próxima, gente.
Ya dejen de disimularte. Ya costó.